único pueblo que yo he visto en la República Dominicana que no tiene ni tiene un parque ni tiene un cuartel es Villa Arriba, el único que yo veo. Pero teníamos un cuartel. Teníamos, usted lo dijo, pero ya no está. ¿Por qué no está? Ah, porque lo quitaron de aquí. Di que pasé uno. Pero el deber de ellos era dejar el cuartel aquí, ponerse a construir el otro mientras estaba el cuartel aquí, creo yo. Y mira las declaraciones del jefe de la policía allá en Santiago. Que a los ladrones que tengan compasión de Santiago, ¿no es lo que le digo? Que Santiago es un pueblo trabajador. Que cuiden a Santiago. Oiga. En la noche de la madrugada se me metieron una banca que yo tengo ahí. ¿Eso pasó dónde? En Villarriba. Me fueron y levantaron la puerta. Se metieron por debajo. ¿Tiene cámara la banca? Hay cámara ahí mismo, al lado de una tienda celular, ahí mismo, al lado. ¿Y los moradores qué le dicen? ¿No saben quiénes fueron? No, todavía no se sabe porque imagínense. ¿Y qué le llevaron del lugar? Dinero en efectivo. ¿No sabe la suma? Una cantidad indeterminada todavía, pero me llevaron, sí. ¿Cómo se llama la banca? Banca Papito. ¿Y ha pasado otra vez esa situación? No, ahí no, nunca hay. ¿En esa zona no? Y la denuncia también, quiero hacer una denuncia, que allá en Villa Arriba, el cuartel, se lo llevaron de ahí y estamos huérfanos, no tenemos cuartel. El cuartel está, ahora lo llevaron a casi a 15 kilómetros está el cuartel. Entonces hay robo y robo hasta diario, hay helado, hay aislado. ¿No saben a dónde acudir a poner la denuncia? Bueno, prácticamente estoy aquí, porque me mandan aquí, desde Villa Arriba, yo te puedo saber. ¿Y saber la situación? Sí, saber si no tiene ya, imagínese, ese sacrificio para poder venir a poner la denuncia de acá. Ya te puedo imaginar, sí. ¿Qué llamado usted le hace al ministerio? Que ejecuten rápido eso. Claro, imagínense, vamos a que hagan algo porque prácticamente Villa Arriba está huérfano y que se necesita ese cuartel. Ellos lo saben que se necesita un cuartel ahí para no poner acción rápida. ¿A dónde hay que acudir? No tenemos dónde acudir porque no hay una acción rápida, porque no hay un cuartel. ¿Dónde se acude? ¿Eh? Y más cómo está la criminalidad ahora y más que se está acercando Navidad, que ellos lo saben, imagínense. Y robo. Ahí aislado se metían a su mediodía entonces. Y robo a todas horas.